yeah Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ese domingo? Bien, hoy terminamos, terminaremos justitos que empieza la. que hay partido y, y algunos querréis eh, <laughs> llegar a las dos cosas. Bueno, eh, lo de siempre empezamos con el aviso de spoiler. Además, hoy hay uno gordo, así que avisaré justo antes, pero que sepáis que, que puede haber otros, ¿vale? Eh, y empiezo con las preguntas de la semana pasada. Lo primero, Bridgerton. Me lo voy a tatuar porque se me olvida cada vez, me lo tengo que apuntar cuando tengo que decirlo. Eh, me preguntaba Carmen el otro día si había fecha de, de estreno de Bridgerton. No hay todavía nada oficial. Lo que sí hay es que han anunciado un spin-off, ¿vale? Y os iré contando más cosas porque es lo único que, que sé. Ah, también, Fran preguntaba por Pedro Pascal, de momento tampoco hay nada confirmado en Marvel. Hay mucho rumor, mucho fan pidiendo, pero tampoco hay nada confirmado. No hay. Es, 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 tampoco está confirmado, pero es casi seguro que Harry Styles esté en Eternals. ¿Vale? Eh, ha habido ahí. Unas cuantas, unos cuantos tweets borrados, eh, gente que sigue y deja de seguir, esas cosas que, que pasan en el mundo de las redes sociales y hay muchas posibilidades de que Harry Styles esté en Eternals. Y también para Lore, que me preguntaba el otro día por Jalil White, efectivamente, Jalil eh, White, Steve Urkel, sí tuvo problemas, lo ha contado en una entrevista, eh, tuvo muchos problemas, le hicieron la vida imposible en la, en la serie. Más que nada porque muchos que se creían que esa iba a ser la serie que les iba a lanzar al estrellato y el niñato que entró a hacer un papelito secundario se comió a todos los demás. Entonces ya sabéis cómo son las envidias. También ha contado que tuvo eh, una buena, muy buena relación con Bill Cosby al principio, muy al principio de su carrera. Es más gracias a él le cogieron los agentes que luego eh, le dieron el papel de Steve Urkel y que la amistad se rompió no ha dicho por qué no ha querido explicarlo y que, que bueno que Wilco es vista en la cárcel porque se lo merece no ha dicho más pero bueno vamos a hablar de familias eh, negras famosas eh, empezamos con Will Smith os acordáis de la tripita de Will Smith bueno pues sí. eh, eh, es, eh, me aparece esto. porque esa es la siguiente ah, vale. ¿Es no exacto? no a ver, Fernando, ¿no te aparece con el 00 tampoco? Bueno, es que os iba a enseñar cómo están la mujer de Will Smith, la hija de Will Smith y la suegra, que tienen unos abdominales que él quisiera, pero que no los tiene todavía. Y también que esta semana pasada, que ha sido el Día de la Madre, eh, hemos visto una vez más la estupenda relación que tienen Will Smith, su actual mujer, su primera mujer. Eh, todos se llevan muy bien entre ellos y bueno la, ya os enseñaré no te preocupes Fernando os enseñaré los abdominales de la familia Smith en otro en otra ocasión la semana que viene vamos a seguir con felicitaciones del Día de la Madre y ahí sí que va la que esa y Día de la Madre que han felicitaciones que han dado exmaridos eh, por un lado Clark Gregg que es el agente Coulson ha felicitado a su exmujer de la que se divorció hace poquito eh, Jennifer Grey esa nariz no es a la que nosotros estábamos acostumbrados. Jennifer Grey es baby de, de Dirty Dancing, se operó en la nariz y se fastidió la carrera, no la volvieron a contratar. Eh, hay veces que hay que dejarse de tocar cuando, no, cuando uno no debe. Otro que también ha felicitado a su ex ha sido Ben Affleck, que ha, ha puesto un, un mensaje muy cariñoso a Jennifer Garner, y lo habréis visto, porque está en todas partes. Dicen que ha vuelto con la otra Jennifer, con Jennifer López, con quien tuvo una relación de muchos años y estuvieron prometidos para casarse. Así que no hay nada confirmado, solamente os digo lo que, ha, lo que se ha rumoreado, lo que pasa es que no se ha hablado de otra cosa esta semana. Otro que también ha felicitado a su mujer actual, es decir, Diane Kruger, que, con la que tiene una niña, y a su ex mujer, que es Elena Christiansen, que tiene ese pedazo de hijo. Que esa ese ha salido a la madre, obviamente. Bueno, la verdad es que Norman Ridus fue modelo, o sea, ha tenido su. Cuando se lava y esas cosas, es un, es un tipo atractivo. Pero bueno, eh, otra que también ha felicitado, no el Día de la Madre, pero sí el cumpleaños, eh, ha sido Lindsay Lohan. Eh, Lindsay Lohan hizo eh, Tú a Londres y yo a California, la versión, digamos, moderna. De, del clásico de Disney y en ella hacía de, de su madre eh, Natasha Richardson, Natasha Richardson que era la hija de Vanessa Redgrave, la mujer de Liam Neeson y que murió eh, de un accidente de esquí hace varios años y este año pues ha decidido eh, darle un, un mensaje de, de felicitación, de cumpleaños, de recuerdo. Eh, no sé si ahí tienes algo que decirme Fernando mientras o paso a la siguiente, nada, pues vosotros. nada aún. Uy, qué miedo me dais. <laughs> bueno, pues se celebra también, vamos con más celebraciones, el décimo aniversario del de estreno de Thor. Eh, cuando se anunció Thor, eh, un, algunos medios eh, se quejaron de que los actores protagonistas de la película no eran suficientemente conocidos. Efectivamente, Chris Hemsworth y Tom Hiddleston no eran lo que son hoy mismo. Pero vamos, Natalie Portman tenía todo lo que se podía haber ganado. Eh, gracias a Cisne Negro Además de las eh, De las, las de la saga Star Wars O sea que Un nombrecito tenía Pero bueno tan, tan, tan importante era el nombre Que para hacer la última escena La del último beso Como ya se había ido Y no la podían volver a llamar Para darle el beso final a, Pues eh, cogieron a Elsa Pataky Y dijeron Tenéis el mismo tamaño Te pones de espaldas Y te da el beso tu marido Así que eh, lo, lo solucionaron Tiene el mismo tamaño de altura Pero no de pecho <laughs> no desde luego pero bueno eh, te a pregunta ver Lore que si hay noticias sobre la nueva de Thor. no hay nada nuevo más que la fecha de estreno es lo único que sabemos de momento vamos a ver qué, qué novedades nos van dando según vayamos avanzando y hablando de, de superhéroes y hablando de superhéroes de marvel hugh Jackman vuelve a Broadway. Eh, quien tuviera dinero para poder ya verlo. Eh, va a hacer una, un, va a estrenar en, en Nueva York con Saturn Foster, con eh, la protagonista de Younger, de la serie que os hablaba el otro día. Y es que están todos ya en marcha. Os recomiendo que busquéis el vídeo de Hugh Jackman cantando New York, New York, New York, New York de la cual tenéis ahí una imagen espectacular. Impresionante como canta este hombre. Pero bueno, es que no solamente están preparando esos nuevos estrenos, sino que est vuelven a, a Broadway, vuelven a abrirse los teatros de un montón de, de obras de teatro, entre ellas Hamilton, o obviamente no con el cast original, porque están todos haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, David Dix va a estrenar Blind Spotting. Pero no como protagonista, puedes cambiar ya ahí, eso es. No como protagonista, es una serie de la que es autor. La protagonista es Jasmine Cephas-Jones, eh, Peggy. Y Peggy, pues eh, ella es la protagonista de la serie. Jasmine Cephas-Jones es la hija de Ron Cephas-Jones, eh, uno de los actores de, de This Is Us, y tienen el curioso récord de haber ganado el Emmy, padre e hija, el mismo año. Es algo que no había pasado nunca. Cephas-Jones. Yasmin es la novia de Anthony Ramos, que también es uno de los actores de, de Hamilton y que ahora va a estrenar una película de Emmanuel Miranda. Eh, todos se, se promocionan unos a otros, incluido Leslie Adam Jr. que ahora mismo no tiene nada en cartel excepto una película por la que ha sido nominado al Oscar. Curiosamente. No sé si es que la relación entre Dix y Emmanuel Miranda no es precisamente buena, pero Emmanuel Miranda no ha hablado de la serie. O igual es que no se ha acordado o no ha tenido tiempo. Es, es lo que hay. Emily Raver, que es la novia de David Dix, estrena una película. Una película que, se, que rodaron durante el confinamiento. Es una película de miedo. Se llama película de miedo sin título porque no han tenido ni, 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 ni tiempo de, de preparar el título. Y la verdad es que tiene un cast bastante seriefilo, por decirlo de alguna manera. Está Emily Raver, que es eh, no solamente la mujer de David Dix, sino además la una de las protagonistas de Umbrella Academy. Kat McNamara, que era la hija de Arrow y la protagonista de Shadow Hunters. Su compañero en Shadow Hunters, Luke Baines, que además es el guionista de la película. Darren Barnett, que es el protagonista de. Yo solo, ya sabéis que yo me sé los títulos en inglés, es Never Have I Never, es una serie de Netflix cortita, muy cortita de episodios y muy cortita de tiempo, muy simpática, que os recomiendo. Es una comedia romántica juvenil, pero es realmente simpática y sobre todo tiene la curiosidad de que la narra John McEnroe, él en persona. Por eso os recomiendo versión original, por supuesto. Y Claire Holt es eh, otra de las protagonistas. Claire Holt. Es una de las actrices protagonistas, además de los originales, de The Originals. Te ha sido un poco. ahí, ahí es. Eh, también fue compañera de reparto antes de Phoebe Tomkin eh, en, en una serie que se llamaba Sirenas. Luego fueron cuñadas. Eh, en, en los eh, de Originals. Por ahí está también eh, Riley Vocal comentando, porque están las chicas, están, se lo están pasando muy bien en la playa, ¿no? Hay que, tienen que celebrar. Y ya de paso, ya que estábamos hablando de The Originals, os dejo de regalo, porque no ha pasado nada con él, simplemente que ha puesto esta foto tan estupenda con un cachorro, y, y es para alegraros la vista que queréis que os diga. Daniel Gillis es, siempre es un buen momento para poner una foto suya. Eh, y hablando, de The Originals, Phoebe eh, Tonkin estuvo casada con Paul Wesley. Eh, más que The Originals, eh, estamos hablando de Vampire Diaries, pero bueno, están, están todos, todos eh, relacionados eh, de familia. Bueno, pues su anterior exmujer es Tori DeVito. Tori DeVito es una de las actrices protagonistas de Chicago Med, de la serie, del, del grupo de series... Eh, de, que tiene lugar en, en Chicago, bomberos, policías, médicos, eh, todas esas cosas. Bueno, pues deja la serie. Era, la verdad es que era un papel bastante simpático el que hacía nada que ver con el que hizo en One Tree Hill, en el que era mala, mala, pero mala con ganas. Sin embargo, el tío bueno, con perdón, es decir, era tío y era bueno eh, en One Tree Hill. Era Michael Truco, eh, Michael Truco que también hemos visto como Cilón, ya os lo he puesto algunas veces en Galáctica. Esa serie de verdad tenéis que verla, aunque sea antigua. No, no le hagáis caso a los efectos especiales, es fantástica. Eh, pues esta semana se ha reunido eh, con otra Cilón, con Tricia Helfer, y han estado haciendo recetas y poniéndolas en, en las stories de, de, de Instagram. La verdad es que son geniales, es, son, son muy divertidos. Pero bueno, sigue sin haber eh, nada que nada más, ¿no? No me ponéis más deberes. Vale, pues sigo, sigo. Eh, esta semana también, eh, Doug Shepard, que es el marido de Kristen Bell, eh, al que conocemos más por su podcast que por su, eh, trabajo, sus trabajos como actor, por su carrera como actor, ha hecho un programa documental con el príncipe Harry. Y bueno, la chica de verdad está de pie aunque no os lo creáis. Pues resulta que Dax Shepard hace unos meses dijo que eh, llevaba cuatro años sobrio, pero tuvo un accidente de moto, le mandaron unas pastillas, las pastillas pues eh, no se las tenía que haber mandado, el caso es que ha vuelto a tener que empezar de nuevo. No como Rob Lowe, que lleva... 31 años sobrio, nada menos, ¿eh? no, no está mal, y la verdad es que nuestro amor de juventud sigue estando estupendo, no nos vamos a engañar. A ver, tenemos más preguntas por aquí. Sí, Jorge, que debía de estar en otro planeta, Sí. Eh, te pregunta que si han hecho otra galáctica. A ver, eh, Jorge, de, de, de la galáctica que nosotros veíamos cuando éramos niños, eh, luego hicieron una nueva versión... Hace ahora 15 años. No sé si esa es la que, la que no has visto. La tienes en Amazon y está fenomenal. Te la recomiendo. A ti te, yo creo que te va a gustar. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho. Que son efectos especiales de hace 15 años. Pero, pero bueno. Bueno pues... Eh, Alexander Ludwig no ha tenido suficiente con hacer una serie sobre lucha libre. Esa que le va a gustar a, a Jorge precisamente. Ahora acaba de... Fichar por otra más también relacionada con el mundo del deporte, en el que va a estar, entre otros, con otro de mis favoritos, con Timothy Oliphant. Ese lo acaban de anunciar, nos iremos enterando de qué va pasando. Y eh, otro fa fan favorite del, de todo el mundo, sobre todo de Fran, es Kevin Smith. Actor, director, ha dirigido episodios de Supergirl, ha dirigido super episodios de Flash y ahora está haciendo una serie de animación de He-Man. Eh, bueno, pues He-Man es Chris Good, el marido de Melissa Benoist, Supergirl, mi, mi querido y añorado Monel, y también es uno de los, de los malos, malos, de esos malos adorables de. Eh, crónicas vampíricas. Cuando volvió hizo un, eh, a Crónicas vampíricas, hizo un tweet en el cual decía: Miss Me, bueno, pues Mark Hamill dice que si también echamos de menos a Skeletor, porque él es Skeletor. Chris Wood es he -Man. Y tiene ahí, vamos a rezar un poco más el rizo todavía con las referencias, porque Mark Hamill esta semana ha felicitado el cumpleaños. A George Lucas, diciéndole que muchas felicidades, y que por su culpa, todo el mundo sabe que es demasiado bajito para ser un Stormtrooper. Algo que también dijo Monel en Supergirl. La referencia supongo que la habrán comentado en algún momento, porque fue, fue en su momento bastante, bastante simpática. Vale, spoiler alert. Aviso. Si no habéis visto el episodio de Grey's Anatomy que se acaba de emitir en España, el 1707 desconectad tres minutos por favor porque os voy a meter un spoiler grande 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 a ver lo primero han renovado por una nueva temporada ya son 18 no queda nadie ya en la serie <laughs> pero bueno ahí siguen sigue en Pompeo y siguen eh, pues eh, dos de los originales nada más el resto ya no están, o han muerto, o se han ido, o se han ido a Suiza o a Boston o Dios sabe. Pero entre uno de los que han muerto tenemos a Giacomo Gianotti eh, de Luca. Eh, de Luca, sabéis, si lo habéis visto, sigo insistiendo en que muere en el minuto, en la hora 2250. Vale, pues se ha tatuado ese 2250 como homenaje a la serie que nos, nos ha Hecho conocerle y adorarle, porque era un personaje de verdad encantador. Por otro lado, Eric Dane, al cual adorábamos también, eh, Mark Sloan, eh, sus hijas han decidido dejar de jugar con muñecas y ahora han decidido hacerse, hacerse cirujanas, lo cual ha puesto eh, también en, en redes sociales. Eh, Creo que alguien pregunta algo. Sí, te pregunta Sofía Maya, que si sabes algo, alguna cosa de la serie de Ah, pues te investigaré, a ver si hay novedades, Sofía. ¿Eh? No, no tengo ahora mismo ninguna, nada, no, no tengo noticias, pero te lo, te lo busco. De lo que sí tenemos noticias, vamos a ver. Hace unos años les preguntaron a los actores de Friends eh, que cuándo abrió una reunión y dijeron, cuando haya una pandemia mundial o Pablo Iglesias se corte la coleta. Vale, pues el 27 de mayo tenemos la reunión de Friends, por fin. Eh, están todos muy emocionados. Eh, va a haber eh, invitados realmente importantes. Por supuesto, va a estar Janis, Oh my god, va a estar Gunter. Van a estar, pues eh, estamos todos deseando. Sé que los fans, fans ya lo sabéis, pero bueno, vamos, eh, vamos a esperar. No queda nada. Estamos ahí, ahí, este, queda muy poquito. Eh, va a ver ¿quién más pregunta algo? qué pasa con que no, vea, que, no vea que empiece la nueva temporada. En España todavía no está no está confirmado cuándo la estrenan. En Estados Unidos todavía no está confirmado si la van a renovar y eso que están renovando otras series. Así que no se sabe todavía la fecha de estreno. Hablé yo además hace poquito con, con el canal que emite en España y no y no sabían la fecha de, de estreno todavía. Pero en la última temporada en Estados Unidos ya está. En Estados Unidos sí, pero en España no. Supongo que está preguntando por la última en España porque la ha dicho la nueva. La nueva es que todavía no se ha estrenado. Bueno, vamos con las despedidas. Eh, esta semana, Ellen de Geniers ha anunciado que termina su programa. Eh, en La próxima temporada, que es la número 19, será la última. Eh, ha pasado tanta gente por esa serie y han pasado tantas cosas que no se puede ni recordar. Eh, buscad en YouTube vídeos porque los mejores son los de eh, Yo Nunca que es como se llama, el Never Have I Never, pero bueno, yo nunca. Eh, son, son realmente divertidos y además tienen un sentido del humor especial. Bien, es cierto que este verano eh, hubo alegaciones sobre su comportamiento en el, en, el, en el programa y es posible que sea una de las razones por las que se termina el programa. Otra serie que se acaba, This Is Sass. La próxima temporada, la número 6, es la última. Ahí nos contarán, esperemos, todos esos detalles que nos faltan por conocer. Pero, pero efectivamente se acaba, se acaba. Y hablando de mal comportamiento, eh, ¿os acordáis que cuando hablábamos de Buffy os dije que, que Joss Whedon tenía fama de haber eh, creado un ambiente bastante hostil durante el rodaje de, de Buffy? Bueno, pues Gal Gadot lo ha confirmado. Ahora, en el presente... Eh, le hizo la vida imposible y amenazó su carrera. ¿vale? O sea que debe de ser el tipo no muy simpático para trabajar con él. Por cierto que Gal Gadot es israelí, como Natalie Portman, y ha hecho un tuit esta semana a raíz de la guerra que hay ahora mismo en su país eh, bastante controvertido. O sea, digamos que la gente no está muy contenta en Estados Unidos con, con su tuit. Otro que también ha tenido que salir en redes sociales a hablar de su vida privada ha sido eh, Henry Cavill. Perdón, se me había ido la cabeza. Henry Cavill, eh, los, las haters, los haters no están muy contentos con su pareja en la vida real. Y ha tenido que decir que, por favor, que le dejen vivir, básicamente. Aparte de eso, también ha aprovechado para anunciar que va a haber una nueva película de Inola Holmes. Protagonizada por él y por Millie Bobby Brown, que no sé si lo sabéis, pero Millie Bobby Brown nació en Marbella. Mira, esas, esas personas que han nacido en España que nunca nos podríamos imaginar. Y hablando de superhéroes macizos, eh, no sé si habéis empezado a ver eh, Jupiter's eh, Legacy en Netflix. Laura sé que sí, porque hace un rato lo estábamos hablando. Eh, está genial. Eh, la verdad es que me está gustando mucho. No, tanto, no es tan violenta como otras que hay ahora mismo de superhéroes que no terminan de ser buenos, pero está muy bien. Y porque sí, también, como antes pasaba con Daniel Gillis, os dejo este reportaje de ellos porque, porque por alegraros la tarde que os vamos a decir. Y luego también vamos a ir con su amigo Jensen Ackles, que ya sabéis que siempre, siempre hay noticias para contar de, de estos dos. Por fin hemos visto la imagen de Jensen Ackles con la el barba, el pelo, o sea, bueno, el pelo si no, si no le miras se, se parece mucho a su hijo, con el flequillo se parece mucho a su hijo, pero la barba es total, total la imagen de Anthony Starr cuando en la última temporada de The Banshee, eh, si os fijáis tienen la misma, <laughs> la misma imagen. Bueno, es lo que hay. Eh, Kripke le pidió esta imagen y es la que nos ha dado. Y además está muy contento y, y Jared está riéndose mucho. Porque claro, ahora es él el del pelo largo. Después de tantos años diciendo que le dé una tijera para cortarle el pelo, ahora le toca a él. Y ya está empezando a interactuar con sus compañeros de The Voice. Eh, tenemos la primera imagen con uno de sus compañeros. Claro, ¿con quién iba a ser? Pues con el. Eh, el más divertido con Jack Wade. Se han, han publicado los dos la misma foto, cada uno con un comentario. Y la verdad es que mmm, yo tengo muchas ganas, no sé vosotros. <laughs> y vamos a seguir con. y vamos a terminar con Jared y con su serie Walker. Eh, no puede haber más referencias a Supernatural en Walker. Eh, pero es que el programa de la semana pasada empezó a hablar de un demonio Crossroads Demons y Demon y eh, hablar de la guitarra, bueno, una serie de referencias que en cualquier momento estábamos esperando, pues eso, que apareciera Crowley y dijera Hello Moose. Eh, la verdad es que los fans de Supernatural nos lo estamos pasando bien buscando eso, buscando las referencias de, de Walker. Y no tenemos eh, algo más? ¿Tenemos algo más antes de pasar a los macizos? Si alguien para exige que haya más tías macizas con poca ropa en vez de tantos hombres. Vale, hecho, hecho, lo haremos. Lo haremos, venga, prometido. Pero ahora voy a ir a los macizos, que es el momento, el momento que más me gusta. <laughs> a ver, estoy un pelín disgustada con la elección de la semana pasada, porque ya sabéis que yo tengo debilidad por tres hombres: Jared Padalecki. Jensen Ackles y Stephen Amell. Y el cuarto en Discordia... Ya está... Tiene ahí unos cuantos eh, candidatos. Uno de ellos es Chad Michael Murray. Y resulta que ha sido el que ha ganado la elección de la semana pasada. Lo siento, Jared. A pesar del esfuerzo... Te has quedado con las pesas en la mano y sin ganar. ¿Qué le vamos a hacer? Para esta semana... La cosa estaba difícil. Entonces... Ya que estábamos hablando de Henry Cavill, pues vamos a poner las cosas entre Henry Cavill, que es Superman, y que está vestido, esta semana están vestidos, es que era muy difícil, es que son dos guapos, muy guapos, los que van a, 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 a entre los que va a haber que elegir esta semana, uno es Henry Cavill, que es Superman, y el otro es Batman, pero no el que esperáis. El otro es Jensen Ackles, por supuesto, tenía que llegar el día. Las fans de Jensen os estoy ¿no? ahí os quiero ver en Instagram votando y, a, y las que no, que hay algunas, ¿eh? que sé que hay gente a la que no le gusta Jensen Ackles, increíble, pues podéis votar por Henry Cavill o, bueno, comentar por lo menos. ¿eh? Ahí, ahí os lo dejaré en, eh, en Instagram, RaquelCine, arroba RaquelCine esta tarde o esta noche o como muy tarde mañana por la mañana para que podáis votar. Ya sabéis que son 24 horas, o sea que hay que darse prisa. Y hablando de. No tenemos más preguntas, ¿no? Pues hablando de Chad Michael Murray, Chad Michael Murray es el elemento masculino del chip de esta semana. Eh... One Tree Hill es una serie que no se puede ver en España actualmente, se vio en su día, está en DVD, si tenéis muchísimo interés, la verdad es que las eh, temporadas en las que están Chad Michael Murray y Hilary Barton merecen la pena, luego ya baja un poquito, pero, pero bueno, y, y hay un triángulo amoroso ahí, eh, son Chad Michael Murray, Hilary Barton y la exmujer. De Chad que el Murray. Se casaron durante, durante la serie, duraron un mes y medio casados, pero es que la química que había entre estos dos era brutal. Eh, la verdad es que siguen siendo buenos amigos, siguen comentando, siguen compartiendo cosas en redes sociales y no lo puedo evitar. Yo soy Leighton, no soy Brucas. Brooke. Brooke era una chica muy simpática y muy divertida y muy mona, más mona que la otra, pero. Aunque estuvieron casados, la química que existía entre ellos dos es, es que saltaba a la pantalla, era impresionante. Así que os voy, voy a ir despidiendo que va a empezar el fútbol y habrá quien quiera ver el partido. Vamos a ver la. Os voy a dejar con la serie de la semana. Y. Os he enseñado mi camiseta de hoy, de verdad, ¿eh? qué desastre. Pues os dejo con la serie, nos vemos el domingo que viene a las seis de la tarde. Os contaré cositas, pondré, contestaré vuestras preguntas, buscaré chicas macizas, lo prometo. Lo siento, es que se me van los ojos cuando veo los, las fotos de, de Instagram. Y por lo demás, gracias, gracias y hasta el próximo domingo. La verdad es que si lo piensas, es comprensible que haya gente que tenga pánico a volar. Nunca sabes si vas a acabar en una isla desierta, en un tiempo o un espacio indeterminados. En Manifest, que se consideró el nuevo perdidos, al menos no hay accidente, es solo algunas turbulencias y un ordenador roto. Imagina la situación: estás en el aeropuerto y la azafata dice que tu vuelo tiene overbooking y te ofrecen viajar en el siguiente más 400 dólares para compensar. Yo ni me lo pienso. Pues eso mismo le pasa a la familia Stone. Están volviendo de Jamaica de unas más que merecidas vacaciones y algunos de ellos deciden aceptar la oferta. Concretamente, Micaela, su hermano Ben y el pequeño Cal, el hijo de este, volarán a Nueva York en el vuelo 828. Micaela necesita tiempo para pensar, Ben necesita el dinero para continuar el tratamiento de leucemia del pequeño Cal. Mientras, el resto de la familia, los abuelos Stone, Grace, la mujer de Ben y Olive, la gemela de Cal, Viajan a casa como estaba previsto. El vuelo 828 sufre unas inesperadas y violentas turbulencias, pero para cuando aterrizan todo es extraño. La torre de control se comporta de una manera muy rara y desvían el avión a otro aeropuerto, donde es recibido por docenas de coches de policía, bomberos y ambulancias. El pasaje no entiende nada, pero pronto van a saber la verdad. Su avión despegó en abril de 2013, pero para cuando aterrizan estamos en noviembre de 2018. El vuelo ha durado algo más de lo previsto, unos cinco años y medio. Lógicamente, durante este tiempo, los pasajeros del 828 fueron declarados muertos, mientras para ellos han pasado unas horas y, por supuesto, no han envejecido ni un minuto. Ahora todos han de adaptarse a la nueva situación, unos al regreso de aquellos que creían muertos hace años y otros a que la vida ha continuado sin ellos, sin que hayan tenido tiempo de reacción. Y por si eso fuera poco, Manifest está producida por Robert Zemeckis y está protagonizada por Josh Dallas, nuestro Prince Charming, Melissa Roxburgh y J.R. Ramírez. Se emite en HBO. This is about Shame this will last but we'll have to take our own birds and roots from now We've had lots of laughters and we've also suffered